Señores, voy saliendo para el salón Hot Wheels y algo que les quiero platicar es que de regreso voy a pasar a tunear la Jimny. Primero le vamos a poner un sonidazo, vamos a Perfect Sound en Querétaro y después ya nos va a llegar el techo para armarlo ahí mismo. Ahorita lo van a ver, chéquense nada más lo que vamos a hacer. Vamos a meterle estas bocinas Audison que justamente se enfocan mucho en la fidelidad de audio, o sea, en la nitidez como tal. Detalle especial, la Jimny, recuerden que no trae adaptación para este tipo de bocinas, entonces hay que adaptarlas y muy importante, vamos a ver si le podemos meter estas mismas adelante para mayor sonido, pero bueno, si no tendría que llevar este tamaño. Ahorita hasta ahí las bocinas, esta parte también es importante, aquí tenemos nuestra fuentecita, esta es la que le vamos a meter y por último este cajón, bueno no cajón, perdón, un buffer, que le vamos a meter abajo del asiento del copiloto para que pueda caber y vea nada más qué chulada, esto es lo más chiquito que, ahora sí que lo más chiquito que puede haber para la Jimny porque sabemos que no tenía mucho espacio. Vean nada más señores, ya está encuerada la Jimny y ahorita toca empezarle a poner todo lo necesario para que quepa aquí el woofer en la parte de abajo y todas las conexiones y obviamente pues vamos a buscar que los cables que le van a poner sean los mejores para que se escuche nítido. A ver, entonces aquí ese es el fusible, o sea, es un fusible en caso de que haya algún corto, ya sea por el equipo de sonido o por algún corto eléctrico que llegara a tener la camioneta, aquí llega el golpe de corriente primero y ya no afecta ningún aparato. Chingón, venga. Ahí está, porque para que se vea la chamba. Moverle la... Ahí sí hay para moverlo, ¿no? Sí, aquí sí hay para moverlo, ¿no? Para que quede al 100, papá. Estaba muy agotado de estos días, pero decidí venirme a la casa para poder ya, ahora sí, hacerles todo el recuento de lo que se le puso a la Jimny. Quiero agradecer a Perfect Sound por haberme apoyado con el sonido. Vamos a ver qué se le puso. Ahorita obviamente no se nota, pero les quiero mostrar. Primero que nada están las bocinas de enfrente que se les cambiaron, como ustedes vieron por las que les mostré. La segunda parte es, aquí está, no me acuerdo cómo se llama esto, la verdad. Soy malo para lo del sonido, nunca le había puesto sonido a nada, pero según yo es la fuente de poder. Y luego de ese lado tenemos el buffer. Atrás le cambiaron bocinas y listo, es todo lo que se le puso. Ahora, aquí la situación es que yo le había cambiado la pantalla. Detalle importante, esta pantalla tiene como tal CarPlay. Algo que no les dije en el video pasado es que también tiene CarPlay, pero es inalámbrico. Ahí les voy a dejar el link, vamos a prenderla, vamos a bajarle el volumen. Ahí, por ejemplo, vean, se prende la radio, después ya conecta al celular y entonces ya entra el sonido. Pero aquí ahorita vamos a ver si podemos probarlo de alguna manera el sonido. La verdad es que no lo van a poder captar, o sea, realmente no le veo, pues ahora sí que el fin a esto, pero era nada más les quería mostrar que, pues bueno, el CarPlay y todo funciona. Entonces aquí hay dos tipos de pantallas. Si la van a comprar, hay una que no trae CarPlay, por eso es más barata, y esta que es cara, que sí trae CarPlay, para que tengan en cuenta eso. Esto se conecta y luego tenemos lo que es, les voy a decir la configuración para que se escuche bien, porque yo la verdad es que lo empecé a escuchar y dije, híjole, se escucha mucho atrás, se escucha poco adelante y se escuchaba raro. Entonces nos vamos aquí a lo que es esto. Aquí hay un ecualizador. Dos datos extraños de esto. Bueno, primero que nada, el ecualizador yo se lo recomiendo en vocal. Ese fue el que mejor me fue. Mejor se escuchan casi todas las canciones. Hay algunas, por ejemplo, que tienen mucho buffer, que le tuve que bajar desde la aplicación de Spotify. De ahí en fuera todo lo demás se escucha bastante bien con vocal. Eso se cambia aquí en ecualizador y se cambia y solito te lo acomoda. No hay que estarle acomodando por nosotros. Sound, aquí también te pone dónde quieres, a dónde se va a dirigir. Yo lo dirigí hacia adelante, entonces ahora ya se escuchan más las bocinas de adelante. Ya quedó bien porque las de atrás tienen más capacidad y se nota mucho. Zona, ahí lo vamos a dejar un poquito adelante también para que se escuche bien. Y aquí puedes también cambiar la frecuencia. Entonces con la frecuencia también cambia un poquito la tonalidad. Y aquí yo le dejé en 250. Siento que lo hace un poquito más nítido. Y aquí puedes ganarle al subwoofer. Y pues la verdad cambia un poquito. Y aquí puedes también combinar el subwoofer con las demás bocinas. Entonces te levanta un poquito más los graves y se escucha bien. Entonces bueno, ahí le fui modificando. Pero trae muchas cosas que modificarle. Entonces creo que está bastante bien. Y nada más se escucha con la música como tal de la plataforma de Android. Pero ya que cambiamos a CarPlay, se puede seguir escuchando porque en CarPlay suena diferente. Son detalles que bueno, yo les quería mostrar por si algún día la compran, pero bueno, así quedó. La verdad es que se escucha súper súper bien, muy bien el buffer, se escucha muy duro, está abajo de este, pero se escucha bastante bien. Bueno, ahí salió el polvo, ¿eh? Pero señores, bien, ahora vamos a ponerle el techito. Aquí ya me llegó, ya lo abrí. Y según yo, aquí se fija como tal a lo que es la canastilla. Eso sí lo van a necesitar, la canastilla. Digo, lamentablemente esto no se puede poner directamente. Creo que con cualquier canastilla puede ser funcional, hasta la misma de la agencia. Aquí está el instructivo. Y bueno, voy a abrirla y se los muestro. Ahí está lo que traemos, jóvenes. Y miren, aquí traemos varias cosas que ahorita van a ver. Esto se pone de primero directo en la canastilla. Estos dos con los tornillos largos. Después estos cortos
van a este, o sea, como tal. Y ya que está fijo esto, entonces metemos este y ya fijamos. Y así quedó, señores. Vean nada más, qué chulada. Ahora hay que extenderla y ver si sí funciona como queremos. Vean nomás, qué bonito. Anda al puro 100 la Jimny. Digo, ya nomás hay que ajustarlo, pero... Muy bien, me gusta. Señores, muy bien. Lo que quería era mostrarle a la Jimny y pues que vieran cómo queda el techo. La verdad, no ocupa nada de espacio. Está muy fácil de poner, muy fácil de armar. La verdad, me encantó para salir y todo. Espero que les haya gustado todo. Disculpen la greña, pero espero que les haya gustado también el sonido. El sonido se escucha muy bien. Es difícil como encontrar el punto medio donde ya agarre, porque la Jimny tiene una forma muy chistosa. También las bocinas de atrás están grandes, entonces pues como que hay que estarle buscando, pero bien. Sobre todo porque también le cambié la pantalla. Entonces, de ahí en fuera, pues creo que la Jimny está totalmente como la queríamos. Ya, la verdad es que, digo, hay detalles que le voy a tener que arreglar. La pintura se botó aquí y dos, tres cositas. Le cambié el tirón. Vámonos para acá atrás. Y le puse un tironcillo ahí bastante bonito. Bueno, la bola, porque luego ahí salimos a chambear. Pero de ahí en fuera creo que ya tiene todo. Todo lo que siempre quisimos tener. Y pues bueno, se maneja excelente. La saqué a carretera. Bien, todo. Hasta ahorita la Jimny. Ya, tal vez me tarde un poquito en traerles novedades, porque hay otro coche con el que les voy a traer más novedades. Y bueno, ahorita detengamos los gastos un poco. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda, si me quieren escribir para saber del techo, espero poderles ahora sí dejar el link, porque luego se me olvida. Y si quieren saber algo más, cualquier duda que tengan, pues adelante. Acuérdense de seguirme en todas las redes: TikTok, Instagram, Facebook. Y aquí en YouTube, prendan la campanita. Como siempre les digo, disfruten, diviértanse siempre, señores.